septiembre de 1996. Con las últimas luces del día, llegué al pueblo de Chungi por primera vez. Nos recibió el disparo al aire que hizo un miembro del Comité de Autodefensa, anunciando nuestra presencia. Y no imaginaba que ese pueblo iba a cambiar mi vida, iba a marcar para siempre mi arte. Yo ya había conocido la violencia en Ayacucho, pero las historias que escuché en Chungi hicieron palidecer todos los horrores de los que había sido testigo. Fosa patan pe kachkan señor Dilbert. Achkan kai pe baño sa kai fosa kachkan ko señor kai movimiento pe runa kuno baño kor. Kai kachkan más o menos 35 enam kai fosa kachkan ko baño sa kun. Familia, emir son tapsara, emir tapsa, pero en las papel en tatarero, que emate le con pasar que se me papel pi. En las ya en tatarero es con cae, se me enmarxatin. En las pañam, señor, ya ya ven toco cuchillo en jaibero, orjoro. Ya ven torjoro. En las jalen torjoro. Caranico 30 comuneros, mi caranico. 28 a 30 comuneros. ¿Quién sale a quedar único? Ajá, va a quien jala, va a ñorongo. Chile va a llegar a Ipejacarjanico, más o menos en su totalidad 80, 90 personas. Queda con prácticamente quedan como 25 a 30. Chile ya ñe, señor Alberto, la media parte, guaño capo. Chapipampa, Chapicañavira Challa. Siwarguaychay, Siwarguaychay, Ayachayquita, Pristaycue, Siwarguaychay. Cantaba cuando estaba trabajando en los retablos y los ojos se me llenaban de lágrimas. ¿Puede la gente seguir viviendo después de todo lo que ha pasado? Me preguntaba. Música.